Recargo todos mis cristales con la luz del amor. Recargo todos mis cristales con la luz del amor. Lula Cruza es un folk, un dúo de folk electrónico. Estábamos hace 10 años tocando juntos. Yo soy colombiana y toco con un argentino que se llama Luis Moret. Y mezclamos algunos instrumentos folclóricos e indígenas de Sudamérica con procesamiento electrónico. Nosotros llevamos 10 años como dúo y hace como un año más o menos empezamos a tocar con un bajista también. En Lula Cruza mezclamos cosas ancestrales y maneras rituales de ver la música con que son antiguas, con algunas cosas que son nuevas, con nuevas tecnologías. Nosotros estamos enfocados en la música tribal y eso incluye desde los tambores ceremoniales hasta el techno. Entonces, por la mezcla de cosas que nosotros hemos venido juntando, lo que nosotros estábamos escuchando, estamos creando una música que tiene la impronta de esas distintas vertientes musicales. Por eso creo que es innovador. Yo conocí a Luis Moret cuando ambos estábamos estudiando en Berklee College of Music en Boston. Y empezamos a intercambiar porque nos dimos cuenta que compartíamos un interés por la música ritual y por la música que estaba organizada según los patrones de la naturaleza. Luis estaba trabajando en diseñar un programa que organizaba el sonido según los patrones de vuelo de los pájaros. Y yo venía de hacer bastante música étnica, de trabajar con cosas rituales, ceremoniales, indígenas. Y nos dimos cuenta que eran como complementos de la misma búsqueda, que era estas ganas de crear algo donde el sonido estuviera organizado más como lo organiza la naturaleza y no tanto según las leyes humanas. Entonces empezamos hace 10 años a compartir música, compartir distintas influencias y empezamos a trabajar en el 2006 en nuestro primer disco que se llama Do Pretty. Empezamos a grabar en California y ahí estábamos en una búsqueda de grabaciones de campo, de lugares de la naturaleza, grabaciones de cosas ceremoniales. Tocamos con varios músicos colombianos de folclore bastante reconocidos y también con músicos de la escena más de la música electrónica y electroacústica de California. Después lo mezclamos en Buenos Aires y así a partir de ese primer disco que se llama Do Pretty empezamos a encontrar como un lenguaje común y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando nuestro propio lenguaje. En el corazón. Este año fuimos invitados a participar en un compilado de un músico que se llama El Búho. Es un músico que es amante de las aves y invitó a distintos productores de toda Latinoamérica a componer música que estaba basada en el canto de pájaros en vía de extinción. Se produjeron distintas músicas y todo lo recogido por el proyecto, que fue como editado en vinilo y bastante difundido digitalmente. Todo lo recaudado va a apoyar a fundaciones que trabajan para mantener el hábitat de estas aves que están en peligro de extinción. Yo
es una recopilación que incluye a distintos grupos de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Colombia. Nosotros no hacemos música de otras personas, sino que todos son cantos compuestos por mí. Entonces, normalmente el principio de la música es, yo, de alguna manera, yo siento que recibo una canción, o sea, una melodía, como que aparece un canto, una melodía, una letra, y con base en eso lo trabajamos con Luis, que funciona más como el productor, digamos que yo sería la compositora y él el productor, y empezamos a buscar todos los sonidos que acompañan esa canción. Entonces estamos, normalmente los instrumentos que usamos son el cuatro colombiano, el charango, el bombo legüero, y con base en esos instrumentos armamos como lo que nosotros sentimos que es como el ecosistema de ese canto, de esa canción. Nosotros hemos editado 5 discos que están en formato físico de CDs, y a la vez toda nuestra música se puede conseguir digitalmente a través de internet en una modalidad bastante nueva que se llama Paga lo que quieras. Entonces la gente puede descargar la música y puede donar desde cero, que quiere decir que se la baja gratis, a lo que quiera. Y la verdad que mucha gente paga por la música. Estamos asociados a un par de sellos, uno en Estados Unidos y otro aquí en Argentina, donde todos los artistas compartimos la música de esa misma manera, pagando lo que quiera. Hay distintas licencias para esto que se llama The Creative Commons. Tú puedes tener nuestra música, quiero decir que la gente la puede volver a usar si no va a hacer plata con eso. Pensando y lo voy. Nuestra música está para que la gente la pueda compartir, pero si alguien más va a hacer plata con eso, tienen que, digamos, darle plata a nosotros, que somos los autores. Toda la información sobre Lula Cruza se puede conseguir a través de Facebook, si buscan Lula Cruza, o en internet lulacruza.com. Tenemos toda una serie documental que hicimos, filmada por Colombia, que se llama Esperando el Tsunami. Hicimos con un productor francés que se llama Vincent Mon. Y hicimos una película que sigue a Lula Cruza a través de viajes por Colombia, colaborando con distintos músicos tradicionales y haciendo colaboraciones musicales con ellos. A partir de ese mismo proyecto hay distintos videos un poco más enfocados en los distintos artistas.